tardes. La verdad que hermoso partido, hermosa tarde de rugby. Felices porque mantenemos todavía el Ingol en cero. Salimos con un resultado favorable, 28-6. Un equipo fuerte que viene creciendo, viene demostrando partido a partido que crecemos gigantadamente. Así que muy felices por esto. Y una de las ventajas nuestras es que los últimos 20, 30 minutos los pasamos por encima físicamente. Así que, como dijo el capitán, felicitarlo a Julián González, que es el preparador físico, que está haciendo las cosas excelentes, y gracias a él son estas victorias de los últimos 30 minutos. Bien, veíamos que el profe por ahí se quejaba un poco de que en el principio no estaban jugando muy bien y sobre el final fueron aplastantes. Sí, nos costó, no entramos concentrados. Eso nos está pasando en varios partidos. Creo que nos falta la pila, qué sé yo, la gente que nos viene a ver. Es un extra, un plus de nervios que lo vamos manejando en el partido, que lo venimos resolviendo muy bien. Y tenemos muchos chicos que se han ido a jugar a probarse en otros clubes, ¿viste? Y nos han traído mucha experiencia también. Eso también tenemos lo bueno en eso, ¿viste? Y también hay chicos que se han dejado por X, por otras cosas, y ahora lo que hemos entrado en la Unión es un incentivo muy lindo para COS. Sí, sí, la verdad que, bueno, con Ezequiel somos uno de los más veteranos del equipo, pero en promedio el equipo ronda los 24, 25 años, así que es un lindo número para jugar. Tienen toda la fuerza encima los chicos, así que no desentonan cuando entran ni cuando hay cambio. Sí, forma es un desafío, igual vamos paso por paso, no queremos apurarnos a nada. Tenemos como meta ganar todos los partidos de acá hasta llegar a la final. Por supuesto que puede haber tropezones, pero la idea es esa, ¿sí? Es nuestro horizonte. Estamos dentro del Unión, dentro de una categoría que se llama nivelación, así que metiéndole cabeza con eso para lograr la Copa de Oro. Desde lo que vamos jugando en todo el año, fue uno de los más duritos. Se nos abrió el último, ¿viste? Pero terminamos el 8-3, terminamos el primer tiempo. El primer tiempo 8-3, así que estaba muy cerrado el resultado. Después, como dice Leo, se nos viene abriendo a los 20-30 minutos. Creo que con el estado físico que tenemos, fue cuando marcamos la diferencia abrumada con la que terminó el partido, ¿viste?